Sí, buenos días a todos. Muy bien, buenos días a todos los asistentes. Nos encontramos celebrando nuestro tercer día de actividades académicas en el marco de nuestro séptimo curso regional de medicina interna y tercer curso virtual de medicina interna. Les saluda Alberto Avilés Calderón, yo soy médico internista y a su vez secretario del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Realmente jueves y viernes han sido días llenos de pláticas y ponencias de primer nivel y bueno, hoy sábado no podría ser la excepción. Sin mayor preámbulo, es un honor y un gusto realmente presentar a la doctora Julieta Danira Morales Portano. Ella es cardióloga clínica ecocardiografista, máster en ecocardiografía transesofágica, médico adscrito a cardiología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, vocal del Comité de Investigación del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y profesor adjunto en la UNAM al curso de subespecialidad de cardiología clínica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Pues un gusto, doctora, un placer y la escuchamos. Muchas gracias, gracias por la invitación. En realidad es para mí un honor estar en su curso regional, así es que muchas gracias. Y vamos a hablar el día de hoy de un fármaco pues muy importante desde el punto de vista renocardiovascular. Entonces, pues vamos a empezar para no atrasar el programa. Vamos a hablar de los beneficios cardiovasculares y renales de los inhibidores de SGLT2. Pues tengo que declarar el conflicto de interés con esta charla, que aquí lo presento. Y no porque los ISGLT2 actualmente se pueden usar en pacientes no diabéticos, quiero dejar de enmarcar la importancia de la diabetes mellitus en nuestro país, ¿no? Que todos los médicos internistas, endocrinólogos y generales hacen una primera línea frente a esta enfermedad que nos ha abrumado realmente en este país. Es que vean cómo a pesar de todos los esfuerzos farmacológicos y de todos los lineamientos internacionales y de intentar educar al paciente, pues aún la prevalencia es muy importante, ¿no? La prevalencia de diabetes 2020 llega alrededor casi al 11%, un poco mayor en mujeres, y estas son cifras muy importantes. ¿Por qué son cifras muy importantes? Porque el diabético no solamente se trata de un control glucémico, sino de las comorbilidades que lleva ser diabético. Vean cómo de este 11% de la población mexicana que tenemos con diabetes, el 32% de estos pacientes van a desarrollar enfermedad coronaria porque presentan enfermedad aterosclerótica. Para los cardiólogos, los diabéticos son prácticamente un sinónimo de enfermedad coronaria. El 12 a 45% de estos diabéticos van a presentar insuficiencia cardíaca y más de la mitad van a tener una muerte cardiovascular, y hasta el 44% de estos pacientes van a tener una enfermedad renal. Ahora, si nosotros conjuntamos comorbilidades, si nosotros vemos un paciente diabético ya con insuficiencia cardíaca, pues hasta el 60% de estos pacientes van a tener una enfermedad renal crónica. Así es que vean la gran importancia de esta enfermedad y cómo se van conjuntando los diferentes órganos. Nosotros sabemos, y es muy importante decir, que el riesgo de enfermedad microvascular disminuye cuando nosotros tenemos un buen control glucémico. Sin embargo, no está tan claro así en la enfermedad macrovascular. Vean estos cuatro grandes estudios, el UKPD es el más viejito, que comparaban un control intensivo de la glucosa versus un control menos intensivo. El UKPD es con las cifras más grandes, considerando el intensivo con cifras de hemoglobina glicada en 7, ACORD, ADVANCE y VAS en 6.4 y 6.5 respectivamente. Pero vean cómo a pesar de este control intensivo, pues el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca no cambiaba. En realidad vean cómo se queda en este metaanálisis en la unidad, ¿no? Entonces hay algo más que hacer por el paciente diabético, sobre todo a nivel macrovascular, aunque no se discute el gran beneficio que tiene mantener al paciente en un control intensivo para todas las cuestiones microvasculares. De ahí, entonces, que tenemos que preguntarnos si importa el resto del tratamiento, más allá del control glucémico. Vean este estudio muy importante, es el estudio Steno-2. A mí me parece muy importante porque vemos qué impacto tiene el que nosotros veamos al paciente diabético de una forma holística y tratemos pues, todas sus metas, ¿no? De acuerdo al factor de riesgo que tenga el paciente.
En este estudio se educó al paciente de forma intensiva, al paciente diabético, en donde se vigiló que hiciera un ejercicio cardiovascular 3 a 5 veces por semana, se le dio incluso suplemento de vitaminas, se vigiló su dieta y aunado a esto, pues se dieron otros fármacos que prevenían la enfermedad cardiovascular, como la aspirina, el inhibidor de la ECA. Se vio que si el paciente tenía enfermedad vascular periférica, tomaba efectivamente aspirina. Y que se llevara a meta su colesterol, su hemoglobina glicada y su presión arterial. Si nosotros vemos al paciente de esta forma y lo tratamos intensivamente, no solamente en la glucosa, sino en el resto de sus comorbilidades, va a impactar en el riesgo residual, sobre todo para desarrollar nefropatía, claro que va a impactar. Vean, esta reducción de riesgo 0.44 es significativa, sin embargo, todavía no llegamos al cero, ¿no? Tenemos un riesgo residual que nos presenta aquí el estudio Steno-2. Y entonces hay que atacar todavía ese riesgo residual. Lo primero que debemos saber, entender, a nosotros como cardiólogos, creo que los ISGLT2 nos activó un poco más este chip de ir de la mano del endocrinólogo, del internista, del nefrólogo para tratar a nuestros pacientes con cardiopatía isquémica, con insuficiencia cardíaca. Voltear a ver que los sistemas renal y cardíaco están inexorablemente unidos, ¿no? Y que por tanto los debemos considerar en conjunto. ¿Por qué? Porque una alteración en un órgano lleva a la alteración del otro, ¿no? Pensemos en lo más fácil fisiopatológicamente, la retención del sodio, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también pensemos en todo el mecanismo de oxidativo, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros observamos a un paciente diabético en el transcurso del tiempo? Vean este estudio, un millón de pacientes, un estudio muy importante, inicialmente pacientes diabéticos, pero libres de enfermedad cardiovascular o renal. Una media de seguimiento en realidad cortita, prácticamente 4.5 años, 5 años. Y vean que 137,000 pacientes desarrollaron en el transcurso de ese tiempo manifestación de enfermedad cardiovascular o renal. Entonces, qué importante, porque los pacientes diabéticos de nuestro país cada vez se presentan más jóvenes. Y si yo observo a un paciente de 45 años, pues a los 50 probablemente ya va a tener alguna de estas manifestaciones, ¿no? Hasta el 60% de ellos va a tener una manifestación en conjunto, si la sumo, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, pues esto es muy, muy importante. No dejemos atrás comorbilidades que detienen la productividad del paciente y cambian y sesgan su vida como un evento vascular cerebral o un infarto del miocardio. Y entonces aparecen estos fármacos cardiorrenales, en realidad, cardiometabólicos renales, que son los inhibidores de SGLT2. Recordemos que SGLT2 es un cotransportador de sodio-glucosa. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo lo inhibo? ¿Qué pasa en resumen en estos, en toda la hemodinamia cardíaca y renal? Pues disminuye la reabsorción de glucosa y sodio, disminuye la presión intraglomerular a nivel renal, disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto disminuye la hiperfiltración, que recordemos que esta es una característica del paciente diabético y que lo voy a tocar más adelante. Y lo más importante entonces, disminuye inflamación e hipoxia. También hay estudios in vitro de esto. Si yo me voy a nivel de circulación, estoy disminuyendo el volumen, estoy disminuyendo la rigidez arterial, mejorando la función endotelial, disminuyo la presión arterial sistólica y aparte incremento el hematocrito. Y cuando volteo a ver el corazón, todo este cambio en la circulación, ¿a qué me lleva? A una disminución en la precarga y poscarga cardíaca. Esta disminución en la precarga y poscarga cardíaca es muy importante para los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo aquellos pacientes que tienen ya una fracción de eyección reducida. Como ustedes saben, los pacientes con fracción de eyección reducida tienen un bajo gasto cardíaco, tienen un antecedente de disfunción diastólica y por tanto tienen una disminución en la eficacia del rendimiento cardíaco. Entonces, esto se mejora a través de este cambio en la circulación y no solamente se ha visto esto en los pacientes a nivel cardíaco, sino se ha visto un efecto mitocondrial que beneficia directamente al cardiomiocito. Y aunque eso todavía no lo puedo explicar con toda la, con todos los slides de fisiopatología, se sabe que existe y que es uno de los beneficios, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué vamos a ver nosotros en nuestros pacientes? Disminución de muerte cardiovascular, disminución de hospitalizaciones cardíacas y de la tasa de filtrado.
Déjenme entrar primero en toda la cuestión renal y después voy a entrar en la cuestión cardiovascular. No sin antes recordarles que, que el riñón es una ventana al corazón. Así es que cada vez que yo hablo de riñón, pues estoy hablando también de alguna u otra forma de insuficiencia cardíaca. Porque vean estos pacientes, vean la prevalencia de insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad renal. No importa en qué etapa de la enfermedad renal mi paciente esté. Puede estar en etapa 1, 2, etapa 4, 5. El paciente va a tener más riesgo de presentar una insuficiencia cardíaca comparado con un paciente que no tiene enfermedad renal crónica. Entonces, es aquí la respuesta de, pues sí, el riñón es una ventana al corazón. Y nosotros sabemos que hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y fracción de eyección reducida. Recuerden que el ventrículo izquierdo, la forma en la que nosotros medimos su función cardíaca, entre otros, es la fracción de eyección. Es decir, cuánto volumen se está expulsando hacia la aorta, ¿no? Partiendo de un punto de corte de normalidad de 55%, después tenemos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con fracción intermedia y los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Aquellos que tienen una fracción de eyección normal es una fracción de eyección preservada y son pacientes que tienen disfunción exquisita en la diástole cardíaca, ¿no? Pero también es insuficiencia cardíaca y también elevan BNP y también tienen disnea. Entonces, los pacientes con enfermedad renal presentan insuficiencia cardíaca preservada, sí, y también reducida de cualquier tipo. ¿Importa en qué estadio de función renal esté mi paciente? Sí. ¿Y por qué digo función renal? Pues porque no solamente va de la mano con la tasa de filtrado, sino si yo saco índices de función como albuminuria, creatinuria, mientras esto se agrave, también se agrava el riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, no nos vayamos solo por la tasa de filtrado, sino también por la función renal. ¿Y estos pacientes les da solamente insuficiencia cardíaca? No, pues les da prácticamente todo el espectro de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y eso es lo más importante. Los pacientes con diabetes que presentan la combinación de enfermedad renal crónica van a tener todo este espectro cardiovascular. Van a presentar también el síndrome cardiorrenal, que nos encanta, ¿no? A todos los internistas y a los cardiólogos, a los nefrólogos. Pueden presentar también eventos vasculares cerebrales, insuficiencia cardíaca y desde luego infarto del miocardio. Entonces, esto es lo más importante a conocer de esta interconexión de enfermedad renal crónica. Déjenme entrar un poquito a la fisiología y hemodinamia del filtrado glomerular, porque esto es algo muy importante para entender los beneficios de SGLT2, ¿no? Entonces, recordemos en dónde está SGLT2 y cuál es su papel, reabsorción de sodio glucosa, ¿sí? Bueno, entonces, esta reabsorción nos da un tono apropiado de la arteriola aferente y esto nos va a dar una tasa de filtrado glomerular normal. Va a provocar que nuestro paciente tenga una glucosura de cero y que haya una entrega normal de sodio en la mácula densa. Entonces, este es un riñón normal. ¿Qué pasa con el riñón diabético? El riñón diabético, en las primeras etapas, desde las primeras etapas de la nefropatía diabética, cuando nuestra tasa de filtrado está normal, hay un aumento en la actividad y en la expresión del SGLT2. Entonces, incrementa la reabsorción de sodio glucosa, por lo tanto, existe un hiperfiltrado, disminuye la entrega de sodio a la mácula densa, reduce la liberación de adenosina, por lo tanto, se vasodilata la arteriola aferente, pierde el tono que yo quería, incrementa la presión intraglomerular y el paciente presenta una hiperfiltración. Esto es lo que pasa en el paciente diabético. Entonces, si yo le doy inhibidor de SGLT2 fuera de la visión del control glucémico, pues estoy también teniendo un efecto renal, ¿no? Vamos a inhibirlo y por lo tanto reducir la absorción de glucosa y sodio, se constriñe la arteriola eferente y al presentar eso se reduce la presión intraglomérulo y se inhibe la hiperfiltración. Entonces yo aumento natriuresis y aumento glucosuria, eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa con los inhibidores de SGLT2. De tal forma que si yo quiero proteger a nivel renal a mi paciente diabético, necesito cumplir con todas estas características, ¿no? Incluso parámetros metabólicos como mejoría de las cifras de hemoglobina glicada y el peso, ¿no? Disminuir ambientes proinflamatorios y profibróticos, disminuir la presión del glomérulo para entonces normalizar mi hiperfiltrado.
incrementar la oxigenación de células tubulares. Y si ustedes ven cada uno de estos circulitos, pues el ISGLT2 cumple con estas características y eso es lo más importante, que nos lleva a los caminos renales nefroprotectores. ¿Y por qué hay que voltear a ver no solamente la tasa de filtrado? Pues porque ustedes recuerdan que para yo poder clasificar en riesgo a mi paciente diabético, de ver cuánto va a progresar esta enfermedad, qué es el pronóstico de su enfermedad renal, para mortalidad cardiovascular, para enfermedad renal terminal, para que el paciente termine diálisis, etcétera, debo conocer no solamente la tasa de filtrado, sino debo conocer cuáles son las categorías de su albuminuria persistente, ¿no? De tal forma que si yo combino entonces el grado de la tasa de filtrado en mi paciente con la albuminuria, pues entonces ya tengo un pronóstico del paciente renal. ¿Y por qué menciono el pronóstico del paciente renal, la función y el daño? Pues porque aquí también hay una cuestión preventiva que les voy a enseñar más adelante. Entonces, no voy a esperar a que mi paciente con enfermedad renal o que mi paciente diabético tenga una disminución clara de la tasa de filtrado para yo decir, pues mi paciente ya tiene una enfermedad renal, ¿no? En realidad, para yo hacer un buen tamizaje requiero de esto, requiero de la evaluación de la función renal, ¿no? Se requieren dos mediciones alteradas con al menos 3 meses de diferencia, pero lo importante es que yo puedo medir esto. No solo creatinina sérica, sino cistatina C, la razón albúmina creatinina, que es lo más importante junto con la albuminuria y los resultados que arrojan los grandes trials de estos fármacos, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros estudios que nos dejaron ver que estos fármacos tenían resultados renales? Pues empecemos a hablar del DELIGHT y el DECLARE, y estos son pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Después se hacen estudios en pacientes con y sin diabetes mellitus tipo 2, pero dado que DAPA-HF es heart failure y abarca sobre todo lo cardiovascular, lo tocaré en la segunda parte de esta plática. Sin embargo, déjenme presentarles la evidencia del 2018, en donde el DELIGHT nos claramente nos dice que en los pacientes diabéticos tipo 2, a quienes se les dio ISGLT2, pues tienen una reducción en índice albúmina creatinina en orina y aparte disminuye, atenúa esta baja de filtrado glomerular. También una reducción significativa del riesgo renal, 47%. ¿Qué es esto? Estabilidad del filtrado glomerular, incremento de la progresión, incremento de la albuminuria, que como ya vimos, pues nos va a estratificar a nuestro paciente. Entonces, es muy importante, aquí no avanza mi slide, es muy importante verlo de esta forma. ¿Se va a beneficiar mi paciente hasta que ya tiene una enfermedad renal clara, que tiene una tasa de filtrado menor de 60? Pues la respuesta es no, esto tiene también una cuestión preventiva, ¿no? ¿Y por qué preventiva? Porque no tengo que esperarme a que el paciente esté claramente deteriorado de la función renal. Vean estos estudios que abarca todos los grupos de ISGLT2 en pacientes con diabetes mellitus y vean cómo se benefician desde que el paciente tiene una tasa de filtrado entre 60 y 90. Entonces, no tengo que esperarme a que mi paciente pues claramente ya esté en un estadio muy avanzado para que tenga esta protección que le dan los ISGLT2. ¿Qué pasa con el paciente si no tiene, o sea, qué pasa con el compuesto renal si el paciente todavía no tiene enfermedad cardiovascular? Es decir, tengo que esperar a que mi paciente realmente tenga ya una presentación de insuficiencia cardíaca, que ya haya tenido otras comorbilidades más importantes para hacerme pensar que este paciente se va a beneficiar de los ISGLT2, pues no, vean cómo la enfermedad cardiovascular puede o no manifestarse y el paciente va a tener beneficio de dar dapaglifosina o inhibidor de ISGLT2. Puede ser un paciente que todavía no tenga historial de insuficiencia cardíaca. Y esto es bien importante porque los pacientes diabéticos, por ejemplo, presentan una insuficiencia cardíaca subclínica en muchos casos, ¿no? Nosotros medimos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y esto está conservado, pero a veces nosotros hacemos mecánica ventricular a través del parámetro de strain y vemos que la fibra miocárdica ya no está tan conservada, ¿no?
Entonces, el paciente parece no tener historial de insuficiencia cardíaca, pero ya empieza con alteraciones. Y es por eso que estos pacientes se benefician desde antes de que el paciente debute con una clara insuficiencia cardíaca, con todos los criterios de Framingham que nosotros conocemos, ¿no? Pero sigamos hablando de enfermedad renal, y uno de los grandes estudios es el DECLARE-TIMI 58, como lo vieron del lado derecho de la tabla de estudios que presenté. Y entonces, DECLARE-TIMI 58 evalúa también esta parte renal en el grupo de pacientes diabéticos a quienes se les intervino con dapaglifosina. ¿Cuál era el punto a evaluar? Una disminución sostenida de la tasa de filtrado mayor del 40%, o que el paciente necesitara diálisis o trasplante renal, o que incluso tuviera muerte renal. Y vean cómo este compuesto tan importante disminuye 47%, una disminución del riesgo relativo de 47% en la evaluación a 4 años para desarrollar probabilidad de estos eventos en este tipo de pacientes cuando se les daba DAPA-10 versus placebo, ¿no? Qué importante es que cifras tan importantes, pensando que este paciente pues va a disminuir esta progresión de la enfermedad renal. ¿Y lo vamos a ver solo con la tasa de filtrado? Pues no, ya vimos que no, ya vimos que hay puntos de corte o evaluación de la función renal más importante. Entonces, si nosotros volteamos a ver al paciente, no importando qué nivel de albuminuria tú tenga, entonces, o de razón albuminuria creatinuria, entonces el paciente también se beneficia. Vean cómo si el paciente está de micro a macro, si de macro a micro o a normo albuminuria, independientemente de eso, favorece disminuye este agravamiento de la función renal valorado a través de estos parámetros, ¿no? Y definidos con estos puntos de corte que son los internacionalmente establecidos de la macroalbuminuria, micro y normoalbuminuria. ¿Qué otro estudio aparte de DECLARE nos hizo voltear a ver el riñón ya específicamente en pacientes y sus desenlaces renales en pacientes diabéticos y no diabéticos? Así, aquí ya llegamos al punto de ver el beneficio en el paciente también no diabético, ¿no? Entonces, uno de los más grandes es este, es CKD, en pacientes mayores de 18 años, ¿no? Que iban con enfermedad renal con tasas de filtrado de 25 a 75. Y desde luego se excluyeron pacientes, y esto es una pregunta recurrente y por eso lo pongo en la diapositiva, pacientes con enfermedades como nefritis lúpica, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad renal poliquística. Esto no está evaluado con este fármaco y tampoco en pacientes con tasas de filtrado menor de 25. No es porque tenga algún daño el fármaco, sino porque no se ha evaluado en estudios grandes el usarlo en una tasa menor de 25 mililitros minuto. Eso es todo. Entonces, DAPA CKD escogió este grupo de pacientes. Ya les comento, tanto diabéticos como no diabéticos. Si ustedes ven las diferencias entre diabéticos y no diabéticos, pues estas diferencias son obvias. El paciente diabético, claro que es un paciente más comórbido, tiene mayor enfermedad cardiovascular respecto al no diabético en este estudio, tiene mayor insuficiencia cardíaca y también tiene mayor infarto al miocardio y evento cerebrovascular. Pero aquí lo que yo quiero que vean en esta tabla es realmente cuál era la terapia de base, porque alguna de las preguntas de estos fármacos es, bueno, ¿qué pasa cuando yo ya estoy dando una terapia nefroprotectora, ¿no? Como el bloqueo de renina, angiotensina, aldosterona? Pues en este estudio, los pacientes, la gran mayoría de los pacientes, vean 97, tenían ya estos fármacos, IECA, ARA, inhibidor de renina, tenían ya una terapia de bloqueo de renina, angiotensina, aldosterona, y el beneficio de los ISGLT2, pues se sumó a estos fármacos que ya sabemos que se utilizan en los pacientes renales, ¿no? Aquí quiero que vean la relación de pacientes, ¿no? De acuerdo a su estadio, nada más en qué categoría estaban de la enfermedad renal. Y sin duda, ¿cuál era la causa de la enfermedad renal de estos pacientes? La más importante en todos los diabéticos, nefropatía diabética, pero también había pacientes con glomerulonefritis y también había pacientes con nefropatía hipertensiva, que no son pocos los que vemos como internistas y los que ve incluso el médico de primer contacto, ¿no? La nefropatía hipertensiva también es importante, y otras causas. De tal forma que si nosotros vemos qué porcentaje de pacientes tenían diabetes mellitus, pues era el 67 versus el 32 que no tenían diabetes mellitus, y eso es importante considerarlo para los resultados, por eso lo menciono. De tal forma que si nosotros volteamos a ver
al igual que vimos la tabla de DCLAR, si nosotros vemos DAPA CKD, ¿cuáles son los resultados de esto? A ver, si nosotros evaluamos un deterioro sostenido mayor del 50% de la tasa de filtrado, si nosotros evaluamos que el paciente caiga en diálisis peritoneal o trasplante renal, o que el paciente llegue a una muerte renal o cardiovascular, el dar DAPA 10 versus placebo a este paciente que recordemos que ya tenía la terapia nefroprotectora, entonces este paciente va a tener una disminución del riesgo para presentar estos puntos renales del RR de 39%. Y esto nos da un número necesario de tratar de 19, que estadísticamente esto es una cifra súper, súper importante, ¿no? Ese NNT es muy valioso. Entonces, estos son los resultados renales de ISGLT2. Ahora, en el objetivo compuesto primario, si nosotros vemos los subgrupos en específico, oye, tal vez esto salió benéfico porque había mayor porcentaje de pacientes diabéticos, pues en realidad no, vean cómo todos los subgrupos se benefician del fármaco, ¿no? Como ninguno llega a la unidad, se beneficia el paciente no diabético y se beneficia también independientemente de la relación albúmina-creatinina que tuviera, o si nosotros ponemos un punto de corte en la tasa de filtrado de 45, pues entonces el paciente también se beneficia independientemente si es menor o mayor de este. Ahora, ¿qué pasa con las otras características de la población? Por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿no? Porque es muy obvio pensar que el paciente, si le sumamos diabetes, más hipertensión, más el control de la presión sistólica, pues podría haber ahí algo que ver con el beneficio, pero en realidad vean como al igual que esta evaluación que les hice de subgrupos, las características poblacionales no influyen tanto en el beneficio del ISGLT2, ¿no? Independientemente si el paciente es joven o no, menor de 65 años, ya les recuerdo que incluyeron pacientes mayores de 18 años. Si es hombre o mujer, ¿no? La raza, aunque nosotros siempre cabemos en esta parte de otra, desafortunadamente no hay un grupo específico que nos caracterice, pero sí una población latinoamericana que se ve que tiene beneficio e independientemente pues, del control que tenga el paciente en cuanto a la presión arterial, hablando de un punto de control de 130 milímetros de mercurio. Entonces, si yo quiero desmenuzar estos objetivos secundarios para ver en qué se beneficia el paciente, pues aquel paciente que recibe dapaglifosina 10 miligramos tiene un menor deterioro, se amortigua esta curva de deterioro de la tasa de filtrado glomerular. El paciente tiene menos riesgo de tener, de llegar a diálisis, a trasplante o muerte renal. Y aquí es donde entra lo cardiológico, de lo cual hablaré más adelante. El paciente también tiene disminución de la muerte cardiovascular y de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y no solo eso, sino también el paciente tiene una disminución de muerte por cualquier causa. Entonces vean, estos son los estudios parteaguas para nosotros, independientemente de cardiólogos, también como internistas, como nefrólogos, el que un solo fármaco tenga un impacto tan importante a nivel cardiorrenal. Esta tabla es muy importante porque siempre nos lo preguntan cuando se inicia el uso de ISGLT2. Pues yo cito a mi paciente a quien le di ISGLT2 al mes y entonces veo que la tasa de filtrado ha disminuido. Y entonces me alarmo y se lo refiero al nefrólogo o le disminuyo el fármaco porque digo, bueno, esto en teoría tenía algo nefroprotector y está dañando a mi paciente diabético a quien se lo estoy dando, ¿no? Pues en realidad no, vean, esta es la forma en la que se comporta la tasa de filtrado con ISGLT2, con dapaglifosina, cuando yo inicio mi tratamiento. Cuando inicio mi tratamiento, vean la gráfica, va de los 0 a los 36 meses, y vean como en el primer mes en dapaglifosina, aquí en naranja, hay una disminución clara de la tasa de filtrado. También en el paciente que le doy placebo, pero es aún más marcada en el paciente que le doy ISGLT2. ¿Pero qué pasa en el transcurso del tiempo con esta curva? Pues que el paciente disminuye esa progresión, ¿no? Llega una pendiente y disminuye esa progresión, es decir, estabiliza esa pérdida de la función renal. ¿Cómo se explica este dip que
tenemos al mes de iniciar el tratamiento, pues recuerden, y por eso quise poner la hemodinámica, toda la hemodinámica de la nefrona. Cuando yo doy ISGLT2, tengo un paciente que inicialmente diabético estaba hiperfiltrando. Y como estaba hiperfiltrando, pues yo tenía unas tasas de filtrado más altas. Pero esto no significaba que la función renal estuviera bien, significaba que el paciente diabético estaba hiperfiltrando. Y dentro de los beneficios o la forma de actuar que puse en la nefrona en el ISGLT2, recuerden que era disminuir esta hiperfiltración. Y después tener todos los beneficios a nivel de la arteriola, a nivel de la tasa de filtrado, a nivel del sodio, de la glucosa, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo primero que yo veo al paciente. No debo alarmarme, sino continuar el fármaco para alcanzar más o menos al año que se invierta esta curva y que mi paciente tenga los beneficios del ISGLT2 respecto al placebo. ¿De qué beneficios estoy hablando? De los puntos duros renales que les mostré hace rato, ¿no? Que el paciente no llegue a diálisis peritoneal y que el paciente no llegue a trasplante renal o a una muerte renal o a una disminución de su tasa de filtrado de más del 50%. Y es por esto que Cadigo nos da todos estos parámetros nefroprotectores necesarios en el paciente diabético, ¿no? ¿Y qué pasa con estos, con todas estas cuestiones nefroprotectoras? Pues no dejar de mencionar lo básico, claro, suspender tabaco, dieta, actividad física, manejo del peso, estar reevaluando al paciente, pero dentro del tratamiento de primera línea, gracias a estos estudios como DECLARE y el DAPA-CKD, pues se han ganado los ISGLT2 ser un tratamiento de primera línea en cuestión nefroprotectora en los pacientes diabéticos, sobre todo en aquellos que tienen una tasa de filtrado mayor de 20 y que se continúe si el paciente llega a diálisis o a trasplante. ¿Y por qué mayor de 20? Pues porque ya vimos que en realidad los estudios tenían ese punto de corte y no sabemos qué pasa con tasas de filtrado menores. Entonces, como en medicina, lo correcto es llevarse por evidencia, pues es por eso que se pone ese punto de corte. Si yo quiero resumir entonces los estudios de DECLARE y DAPA-CKD, que son pues desde un punto de vista renal muy importantes, voy a asomarme a la ventana del corazón, ¿no? Como lo mencioné. Entonces, repasemos que sí, hay un 47% de disminución del RR en cuanto a que el paciente disminuya la tasa de filtrado o tenga muerte renal o trasplante renal. 31% en muerte de cualquier causa. 38% en la incidencia de diabetes mellitus de nueva aparición. Yo sé que va a aumentar la probabilidad de mejorar la categoría de mi paciente, de disminuir este riesgo de progresión, porque va a mejorar la categoría de albuminuria y por lo tanto el paciente va a cambiar en esa tablita que les presenté de riesgo. Pero hay otra cosa que no hemos volteado a ver, ¿no? Más que de forma muy escueta. El paciente en DECLARE TIMI-58, paciente diabético, tenía un 17% de disminución del riesgo de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. En este combinado tenía disminución del 17%. Y si yo veo su disminución de riesgo para hospitalización por insuficiencia cardíaca era del 27%, es altísimo. Entonces, ¿qué dijo DAPA-CKD en pacientes renales? Pues que el 29% también disminuía la muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué presento este conjunto? Pues entonces hay que voltear a ver a otro paciente. Entonces, si el ISGLT2 no solamente lo voy a indicar en el paciente renal y en el paciente diabético, ¿no? Sino también en el paciente cardíaco, en este contexto cardiorrenal que en verdad es tan apasionante, ¿no? Vean los estudios que se han hecho y en realidad si yo quiero ver nefropatía diabética y albuminuria, pues DAPA y CANA dentro del grupo del ISGLT2 tienen evidencia fuerte del beneficio. ¿Qué pasa si yo quiero ver al paciente con diabético con alto riesgo cardiovascular, ¿no? El paciente diabético con múltiples comorbilidades y que cabe en mi tabla de alto riesgo que les voy a poner más importante, se beneficia también del grupo del ISGLT2, sí, y tres de estos de ISGLT2 tienen evidencia en eso. Y cuando estoy hablando de insuficiencia cardíaca, específicamente de la insuficiencia cardíaca con ya la fracción de eyección reducida, es decir, una FEBI menor del 45%, entonces tengo estudios fuertes con puntos cardiovasculares de DAPA y empaglifosina. Entonces, hablemos del paciente también a nivel cardiovascular. ¿Y qué pasa? Que todos los lineamientos cardiológicos que ustedes quieran
me piden lo primero, antes, en todos los pacientes, estratificar el riesgo cardíaco, el riesgo cardiovascular, ¿no? Tanto en pacientes con diabetes y en pacientes sin diabetes mellitus. ¿Cuál es el mejor score? Siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor score? ¿Cuál es el score que los cardiólogos utilizan para la población mexicana? Híjole, pues yo he estado en esos foros de discusión cardiológica y los cardiólogos podemos desgarrarnos las vestiduras en decir si es mejor el europeo o el Global Risk o el ACCBD, etcétera, etcétera. En realidad, la realidad es que no hay un score que tenga la suficiente N de población mexicana para que nosotros digamos que este es mejor que el otro, ¿no? ¿Cuál es el que más usamos, sin duda, los cardiólogos? Las guías europeas, ¿no? Esto se los digo yo, estoy dentro de la formación cardiológica, los residentes de cardiología y todas sus especialidades, y siempre usamos la europea. ¿Por qué? Porque también hay tablas más fáciles de usar que otras, y en realidad lo sencillo es lo que más se usa. Vean cómo este riesgo de la ESC, de la Sociedad Europea, es dentro de los más fáciles, porque ustedes no necesitan ni laboratorios, ni necesitan estar sacando una calculadora de su bolsillo. ¿Quiénes son los pacientes de muy alto riesgo? Todos los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida. El diabético que ya le dio un infarto, el diabético que ya le dio un EBC, vaya, es muy alto riesgo, no hay necesidad de sacarle nada, ¿no? Si el paciente diabético ya tiene enfermedad de órgano blanco, ¿cómo cuál? Como una retinopatía. Tan sencillo como eso, lo mandaron al oftalmólogo y el paciente ya tiene retinopatía, lo mandaron a hacer un eco y el paciente ya tiene hipertrofia ventricular izquierda, o estratificaron su riesgo renal y vieron nada más su tasa de filtrado y el paciente ya tiene menor de 30. Pues el paciente ya tiene un claro daño a órgano blanco, entonces diabético con daño a órgano a muy alto riesgo cardiovascular. O tres factores de riesgo. La típica paciente diabética, que quizá todavía no tenga daño a órgano blanco, pero que tiene hipertensión, tiene dislipidemia y es obesa. Pues entonces ese paciente, y más allá el que fuma, ese paciente otra vez muy alto riesgo cardiovascular. Si quiero voltear a ver diabetes tipo 1, pues es en factor de los años, y el alto riesgo se define si de plano tengo un paciente diabético, que sería muy raro, de más de 10 años de diagnóstico y que no tenga ningún otro factor de riesgo y que no tenga ningún daño a órgano blanco, pues es alto riesgo, y el riesgo moderado son el grupo de pacientes de menos de 10 años de diagnóstico sin otros factores de riesgo. Pero cuidado con esos riesgos moderados, ¿eh? Porque esos riesgos moderados generalmente, lo que nos alcanza a decir la poca bibliografía mexicana que tenemos, ¿no? Como el estudio de Mini, del doctor Mini de Linda Vista, pues es que nosotros generalmente los mexicanos estamos mal evaluados en estas tablas y que realmente nuestros riesgos moderados corresponden a riesgos altos. ¿Qué es mi recomendación con los pacientes que salen de riesgo moderado? Busquen aterosclerosis. ¿Cómo voy a buscar aterosclerosis? Índice tobillo brazo, tan sencillo como eso, ¿no? Un score de calcio coronario. Eso es lo que puedo hacer para voltear a ver las carótidas de mi paciente y ver si realmente quizá ese paciente no tiene enfermedad aterosclerótica. Pero bueno, aquí estamos dentro del paciente de muy alto riesgo y con factores de riesgo. ¿Y por qué me ubico aquí? Porque pues los estudios de pacientes diabéticos que todavía no tenían enfermedad cardíaca eran pacientes con múltiples riesgos. ¿Qué pasa y por qué vamos a dejar a un lado el riñón y vamos a voltear a ver esta conexión de la diabetes con la insuficiencia cardíaca? En realidad, la diabetes provoca un estrés oxidativo e inflamación, pero más allá de eso, provoca en realidad un estado proinflamatorio tal en el endotelio que nos lleva a un beneficio de la aterosclerosis, ¿no? Y cuando mi paciente diabético desarrolla aterosclerosis, pues el riesgo de que esa enfermedad coronaria avance, hasta que esa plaquita aterosclerótica llegue a más del 70% en las coronarias, disminuya la perfusión y por tanto cause isquemia cardíaca. Y el paciente termine, a lo mejor no en un infarto, pero sí en años que llevaron isquemia cardíaca y por ende insuficiencia cardíaca, o que el paciente lleve un infarto extenso que lleve una insuficiencia cardíaca inmediata después de ese infarto, ¿no? Pero hay otra cosa, acuérdense que en el paciente diabético existe una glucotoxicidad, ¿no? ¿Y por qué es glucotoxicidad? Pues es esta parte que tienen ustedes en amarillo que dice cardiomiocitos. Eso es lo que realmente provoca la diabetes, ¿no? La utilización de glucosa, el cambio en esta utilización de glucosa y de los ácidos grasos que provoca una glucotoxicidad.
que después de todo acaba también en fibrosis, acaba en disfunción de la fibra miocárdica y acaba en una disfunción diastólica que muchas veces se comparte con una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y entonces tengo una insuficiencia cardíaca diabética. Esto volteando a ver al paciente con insuficiencia cardíaca en un global, recuerden que la insuficiencia cardíaca tiene muchas causas y en nuestro país sin duda la cardiopatía isquémica es una de las primeras causas, pero si nosotros volteamos un poco más atrás, pues un gran porcentaje de sus pacientes que tuvieran cardiopatía isquémica tienen diabetes. Y otro gran porcentaje de los pacientes que tuvieron una insuficiencia cardíaca por una miocardiopatía hipertensiva, pues son pacientes, como lo dice la enfermedad, hipertensos. Entonces, es toda una correlación el paciente que llega a insuficiencia cardíaca. Y aquí lo más importante es la detección oportuna de la insuficiencia cardíaca para que yo use los fármacos indicados en los pacientes. ¿Y cómo voy a detectar la insuficiencia cardíaca? No necesitan más, no necesitan tener péptidos natriuréticos en sus centros, necesitan sus dedos, su cerebro y su estetoscopio, porque la insuficiencia cardíaca se diagnostica con los criterios de Framingham, con datos de congestión muy claros, con signos y síntomas del paciente. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca, la cuestión farmacológica y la diabetes mellitus? Pues que hace algunos años no sabíamos muy bien qué hacer con esta correlación o esta interrelación de la diabetes mellitus y la insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque ¿qué pasaba con fármacos, por ejemplo, como los TZDs? No nos quedaba muy claro si en realidad provocaban daño cardíaco o no lo provocaban. Vean los diferentes resultados de la rosiglitazona versus la pioglitazona en estos metaanálisis, ¿no? Y hablando en el contexto de pacientes con insuficiencia cardíaca y con desenlaces cardiovasculares. Entonces, en realidad, en todos estos ensayos controlados, aleatorizados con TZDs, pues parecía que los pacientes también podían tener daño y también podían tener insuficiencia cardíaca. Y esto los cardiólogos en aquellos años, hace ya más casi de una década, pues y a los internistas nos hizo como abrir muy bien los ojos y decir, híjole, pues entonces, ¿qué voy a hacer con el control glucémico de estos pacientes? Los pacientes que tienen riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pues entonces mejor no los expongas a estos fármacos, ¿no? ¿Y qué pasó con otros fármacos en estos estudios como el SABOR, con los inhibidores de DPP-4? Pues también los resultados, si nosotros conjuntamos estos estudios, como el SAVOR, el examen, el TECOS, ¿no? Si nosotros conjuntamos estos resultados, pues no se veía exactamente una homogeneidad de resultados, ¿no? Sino se veía una heterogeneidad de resultados. Entonces, tampoco podíamos hacer una recomendación clara. En cambio, pues cambió mucho el panorama cuando llegaron los ISGLT2, ¿no? Los ISGLT2 en sus diferentes estudios, es un efecto de grupo, es lo que quiero dar a entender aquí, con DECLARE, con EMPA, ¿qué dijeron? Pues los ISGLT2 en los pacientes diabéticos no solamente no te dan este riesgo de insuficiencia cardíaca, sino que te protegen, ¿no? Entonces vean el compuesto de MACEs, y más allá del compuesto de MACEs y enfermedad de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca claramente era bajo, ¿no? Entonces, era menor, pues a eso me refiero. Entonces, a diferencia del resto de los fármacos que usábamos para diabetes mellitus, los ISGLT2, a diferencia de estos, pues sí es que nos daban resultados homogéneos y sólidos de una disminución en la hospitalización por insuficiencia cardíaca y por tanto del compuesto también de muerte cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa? Los mismos estudios, pues los mismos estudios que mencioné, el DECLARE, por ejemplo, el TIMI-58, volteó a ver no solamente el riñón en estos pacientes diabéticos, ¿no? Sino que volteó a ver qué pasaba con darles dapaglifosina a estos pacientes diabéticos y su hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, pues disminuía 17% el RR, ¿no? Esta es una disminución muy importante. Ahora, en MACEs, ¿por qué en MACEs no salió significativo? Pues hay una explicación de esto y es la relación de pacientes que había en prevención primaria con respecto a prevención secundaria, ¿no? Es decir, el diabético que ya había presentado un evento cardiovascular
y el diabético que todavía no lo presentaba y que tenía múltiples factores de riesgo, y que en este estudio eran más ese segundo grupo de pacientes que les comentaba. Sin embargo, si yo separo al grupo de pacientes diabéticos que ya tuvieron una enfermedad cardiovascular, esos MACEs, esta curva de MACEs sí que se separa. Entonces, esto me deja ver a qué pacientes voy a dar ISGLT2, que lo voy a dejar muy claro al final, pero sin duda los pacientes diabéticos de prevención secundaria se van a beneficiar sí o sí. Esto hablando de ese grupo de MACEs, porque si yo separo mi resultado más fuerte de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pues vean que disminuye el 27% SRR, dando a ese paciente diabético DAPA 10 miligramos respecto al paciente que no. Y vean que el seguimiento es importante, ¿no? Son 60 meses y también no importa si el paciente ya tenía insuficiencia cardíaca o no, porque pueden decir, bueno, en realidad, este paciente ya tenía insuficiencia cardíaca y por eso se beneficia, porque estoy disminuyendo precarga y poscarga, de una forma muy gruesa decirlo, pero en realidad también era una cuestión igual que lo renal preventivo, ¿no? Vean como el 90% de los pacientes pues no tenían insuficiencia cardíaca y aún así se benefician. Y esto es algo que se refleja también en esta tabla, ¿no? El 10% de la población tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca, pero no era la historia del resto del 90%, ¿no? Y se va a beneficiar de darle DAPA independientemente si tenga ya insuficiencia cardíaca o no. La respuesta es sí. Es decir, voy a prevenir la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca y si el paciente ya la tenía, pues voy a estar previniendo estas segundas, terceras, cuartas rehospitalizaciones que tanto daño hacen a la salud pública porque consumen una gran parte de nuestro presupuesto los pacientes con falla cardíaca que tienen que hospitalizarse, ¿no? Esa hospitalización es sumamente cara. Ahora, ¿qué pasa si yo veo en DAPA-HF este resultado? DAPA-HF, a diferencia de DECLARE, es un estudio que se hace en pacientes con y sin diabetes mellitus, pero aquí el chiste es que eran pacientes con falla cardíaca. Estos pacientes sí ya eran pacientes con FEBI disminuida, menos del 45%, fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, estos beneficios, estos pacientes se benefician independientemente de si son diabéticos o no son diabéticos, pues la respuesta es sí también, ¿no? Vean esta disminución del 26% del RR en el compuesto primario, y aquí va el compuesto primario muerte cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardíaca, ¿no? Vean cómo se separa esta curva de Kaplan-Meier y lo más importante del NNT, al igual que se los mencioné en lo renal, 21 es un número espectacular. Si ustedes voltean a ver los grandes fármacos de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Desde que se establecieron IECA, beta bloqueo, etcétera, este NNT de verdad que no deja nada que pedir a los grandes, grandes estudios de la insuficiencia cardíaca. Entonces, este paciente se va a ver beneficiado y eso lo vemos aquí. Entonces, si yo hago este conglomerado de lo establecido, es consistente en todos los estudios, ¿no? En DECLARE TIMI, en DAPA y en DAPA-HF. Ahora, ¿por qué pongo esta tablita de seguridad? Pues porque una cuestión característica, una pregunta clave siempre en los cardiólogos era, bueno, ¿qué pasa con el paciente que no es diabético? Porque este es un fármaco que inicialmente pues todos los conocimos para tratar diabetes mellitus. Entonces, ¿va a presentar una hipoglucemia mi paciente con insuficiencia cardíaca que no tiene diabetes a quien le dé este fármaco? Pues la respuesta es no, y por eso pongo esta tabla, ¿no? No hubo ninguna hipoglucemia grave en ninguno de los estudios, incluido DAPA-HF, que eran pacientes diabéticos y no diabéticos. Vean cómo no cambia DAPA versus placebo, y esto es muy importante. Entonces, si yo hago este conglomerado ahora del punto cardiovascular, tengo esto, ¿no? Ya habíamos visto los puntos renales de DECLARE TIMI 58, pero ahora déjenme ver los puntos cardiovasculares de DAPA-HF y también la nueva aparición de diabetes, porque disminuyó en 32% el RR la incidencia de diabetes en los pacientes no diabéticos que estaban en DAPA-HF, pero sobre todo aquí el número con que hay que quedarse es disminuye 27% la hospitalización de insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos del DECLARE y en pacientes con y sin diabetes del DAPA-HF, pacientes con falla cardíaca, disminuye el 26% del RR, la muerte cardiovascular, la visita a urgencias o la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, tengo
estos tres grandes estudios, estoy hablando de SGLT2, hablando de dapaglifosina en específico, tengo estos tres grandes estudios y tengo, por lo tanto, estos tres grandes perfiles de pacientes a quienes les voy a dar ISGLT2. Y esta es mi forma de decirles a quién le voy a dar ISGLT2. Pues el perfil del DAP, del paciente DAP-HF, el paciente diabético o no diabético que tenga insuficiencia cardíaca. Ustedes diagnostican insuficiencia cardíaca por Framingham y mandan al paciente un eco y el eco les confirma que es una FEBI reducida, a ese paciente sí o sí hay que darle ISGLT2, ¿no? Al paciente diabético con múltiples factores de riesgo, que está en muy alto riesgo cardiovascular, hay que darle ISGLT2. Al paciente diabético que ya tuvo un evento cardiovascular, vaya, no le pidan nada, denle ISGLT2. Y al paciente renal con las características que ya vimos, ¿no? Una tasa de filtrado mayor de 20, pero estratificar muy bien ese paciente y no solamente sacar la tasa de filtrado, ver cómo está la función renal. Y si el paciente ya tiene un deterioro de la función renal, pues entonces también darle inhibidor de ISGLT2 en enfermedad renal con y sin diabetes. Les estaba comentando esos tres grandes estudios, fortaleza de dapaglifosina. Esto parece ser a nivel cardiovascular un efecto de clase. Pues sí, hay los dos grandes estudios en mi campo, que son fracción de eyección reducida a los pacientes con falla cardíaca, pues es el EMPEROR y el DAPA-HF, y vean cómo el beneficio es muy claro para la hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular en ambos, ¿no? Es decir, hablando de un efecto de clase los ISGLT2 en este punto específicamente. Y es por eso que el mundo voltea a ver los ISGLT2. Y si ustedes ven, están en las primeras líneas de tratamiento de las guías que ustedes quieran, ¿no? Sobre todo de las de insuficiencia cardíaca, están al igual que el resto de la terapia fundamental con los cuatro grandes fantásticos en pacientes con fracción de eyección reducida. A los pacientes hay que darles beta bloqueo, hay que darles ARNI, hay que darles MRI y hay que darles ISGLT2, ¿no? Claro, en otro escenario, calcular siempre el riesgo cardiovascular, pero pues por eso se le ha dado tanta importancia a nivel mundial y a nivel de las guías que ustedes quieran, no solamente los diabéticos, que seguramente ya hablaron en extenso de esas guías, sino también de los pacientes renales y de las sociedades cardiológicas, ¿no? Bueno, estoy por terminar, nada más que aquí esta diapositiva me está jugando un poco. Les había puesto todo el mapeo de las guías internacionales, ¿no? De tal forma que todos estos beneficios de los ISGLT2, pues al final no solamente es un efecto diurético, natriurético de control de la glucosa, sino hay que verlo como un fármaco de protección cardiometabólico renal, ¿no? Ya vimos los puntos duros y son pacientes diabéticos o no diabéticos que se benefician de esto a nivel renal y a nivel cardiovascular. Eso es todo, espero hayan disfrutado esta charla y bueno, aquí estoy lista para cualquier pregunta. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Sí, hay una pregunta en el chat. Pregunta el doctor Iván Alonso Alcánzar, doctora, ¿entre los ISGLT2 existe alguno que muestre superioridad sobre el resto de la familia? En realidad no, hay resultados diferentes. Mire, esta pregunta quizás es específica en el estudio de EMPA y en el estudio de DAPA respecto a la cuestión cardiovascular. Ahí hay una cuestión que siempre preguntan, ¿no? Recuerden que les presenté los puntos de MACEs, los puntos duros, y después les presenté el desmenuzado de enfermedad cardiovascular y de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Si nosotros vemos ISGLT2 en su estudio en EMPA, en EMPA glifosina, EMPA parece que sí tiene impacto en los MACEs, pero en realidad hay una explicación de esto y la explicación es que EMPA en ese estudio en específico tiene una población de prevención secundaria más grande que la que hizo el estudio de DAPA. Si nosotros volteamos a ver en el estudio de DAPA, los MACEs en enfermedad cardiovascular, en muerte cardíaca de cualquier causa, en pacientes diabéticos con prevención secundaria, entonces los resultados son los mismos. Entonces, en realidad, a veces los estudios hay que desmenuzarlos mucho estadísticamente
para realmente decir si hay una superioridad o no. A este nivel, en realidad, es un efecto de clase y pues los estudios son fuertes, tanto de DAPA como de EMPA, que son los fuertes en la cuestión cardiovascular, ¿no? Aún me parece que CANA tiene un poquito de rezago en estos grandes estudios que se están haciendo. No podríamos decir que es inferior específicamente, ¿no? Simple y sencillamente faltan resultados, pero hablando de los ISGLT2, pues estos son. Ahora, una fortaleza que seguramente van a preguntar más adelante, DAPA ya acaba de publicar en el estudio, en el Congreso Europeo de Cardiología, que tuvo lugar en Barcelona hace tres semanas, la evidencia de usar dapaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Y ese es el primer estudio que nos da una clara indicación de beneficio en preservada, que los cardiólogos estamos súper emocionados porque para preservada no teníamos nada en realidad, ¿no? Y parece que estos fármacos tienen beneficio. Pero no quiere decir que sea superior el fármaco, sino que seguramente el resto del grupo pues también va a correr sus estudios en preservada, aunque DAPA ha sido el primero en sacarlo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Pues nos saludan desde Rosarito, Baja California, desde Guadalajara. Y doctora, pregunta el doctor Arturo Salas González, ¿podría agregar un comentario al respecto de añadir rutinariamente un antagonista de los receptores de mineralocorticoides para protección renal por efecto antifibrótico y o hasta reversión de la enfermedad renal crónica, como se comenta en los estudios Fígaro y Fidelio? Sí, justamente por eso DAPA-CKD es un estudio tan importante, porque nos desmenuza los fármacos que están tomando los pacientes y dentro de ellos había algunos que estaban tomando esto. Es cierto que existe un beneficio que está demostrado en estos estudios, pero en realidad generalmente no es tan fácil aplicarlo en el paciente renal. Esa es la que no es tan fácil aterrizarlo en la vida diaria, en el sentido que los pacientes con enfermedad renal generalmente nos limitan mucho sus cifras de potasio, ¿no? Incluso el paciente que tiene enfermedad renal e insuficiencia cardíaca, que también se beneficia del MRI, no es tan fácil dárselo porque el paciente generalmente tiene el potasio alto. Entonces, aunque tenga este efecto en teoría nefroprotector, van a ser pocos los pacientes a quienes se los puedo dar, ¿no? Pero sí se puede dar, se puede combinar, sí se puede combinar. ¿Qué debo tener en cuenta? El potasio para poder darlo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Tenemos todavía aquí unos 2 minutos para preguntas. Pregunta el doctor Efraín del Ángel, doctora. En un paciente en diálisis, pero con insuficiencia cardíaca congestiva y FEBI reducida, ¿los mantengo? Sí, esto se antoja mucho, se nos antoja mucho a los cardiólogos, porque pues ISGLT2 es uno de los 4 grandes fantásticos, ¿no? Para la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay que apegarnos a la evidencia. La evidencia que tenemos es darlo en pacientes con más de 20 de filtrado, ¿no? 25 el CKD, pero en las guías de nefro dice 20. Si a ese paciente que tiene más de 20 con insuficiencia cardíaca, yo le doy ISGLT2 y el paciente progresa a diálisis, ¿se lo mantengo? La respuesta es sí, ¿no? Ahora, si yo quiero iniciarlo en un paciente que ya tiene diálisis, que tiene menos de, pues la evidencia estrictamente diría que no. Si ustedes me preguntan si nosotros lo hacemos, sí lo hacemos, pero la evidencia o mi respuesta formal debería ser esa. Si el paciente tiene más de 20, le inicio ISGLT2 y al final, por su historia, por la historia de su enfermedad, cae en diálisis o en trasplante renal, se lo mantengo. La respuesta es sí. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Y una última pregunta, doctora. Pues realmente conocemos de las grandes ventajas de los ISGLT2, pero ¿qué hay de los efectos secundarios de estos medicamentos? Mira, justamente una de las preguntas recurrentes va en cetoacidosis, ¿no? Aquí hay que vigilar el perfil del paciente que hace
cetoacidosis. Primero, ver que este paciente pueda hacer cetoacidosis euglucémica, pero es un grupo de pacientes. A ver, ¿en quién no lo voy a dar para evitar este riesgo? Pues el paciente diabético tipo 1, porque no tengo evidencia en esto. Es muy importante, ¿eh?, que toda la evidencia que presenté es en diabético tipo 2. Entonces, si yo lo veo en diabético tipo 1 y en pacientes en los que ya están, que vemos muy consumidos, con bajo peso, ¿no?, ya con una caquexia, etcétera, esos son los pacientes que tienen mayor riesgo, ¿no? Yo tengo que analizarlo. Sin embargo, pues tenemos los puntos de seguridad, están publicadas dentro de la tabla que puse de seguridad las cifras de cetoacidosis, ¿no? Y en realidad no es algo que nos alarme o que nos detenga de usar el fármaco. Y lo otro es educar al paciente también en cuanto a cuestiones de higiene urinaria, ¿no? Esto por la glucosuria, mantenerlos alerta de la, de los síntomas de enfermedad urinaria para tratarla en tiempo y forma, ¿no? Y en cuanto a la hipoglucemia, pues no se vio tampoco, no se vio. Lo que sí es que si yo tengo un paciente ya con insulina, por ejemplo, que tiene insuficiencia cardíaca, y yo le voy a agregar ISGLT2, pues tengo que hacer un ajuste de este fármaco, ¿no? Hablando de la insulina, por ejemplo. ¿Qué otras cuestiones de seguridad en los pacientes con insuficiencia cardíaca que usamos la terapia fundamental? Pues los pacientes con FEV reducida tienen bajo gasto cardíaco. Y si tienen bajo gasto cardíaco, la gran mayoría son hipotensos, pero se benefician mucho de darles la terapia de los cuatro fantásticos: sacubitril, valsartán, ARNI, MRI, mineralocorticoides, pirenolactona, beta bloqueo y SGLT2. Si ustedes voltean a ver el perfil de todos estos fármacos, pues todos estos de perfil tienen un perfil hipotensor. Afortunadamente, dapaglifosina es de los que menos tiene y, por tanto, de los primeros que me tolera el paciente, porque solamente me va a disminuir alrededor de 3 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces, en esto también es seguro. Generalmente a los cardiólogos nos cuesta titular el beta bloqueo y el ARNI, sacubitril o valsartán, sin duda. Nos cuesta llegar a las dosis máximas, pero de DAPA iniciando con 10, generalmente el paciente lo tolera, ¿no? Estas son las grandes cuestiones de seguridad que creo que son las más importantes. Pues muchísimas gracias, doctora. Ya estamos en tiempo también para continuar el programa de nuestro congreso. Le agradecemos su participación y, bueno, esperamos que después pueda seguir participando con nosotros. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. A sus órdenes. Hasta luego.